Hola exploradores, bienvenidos a la misión. Hoy me acompaña Lola, mi perra guardiana, parece un lobo, pero es una pastor ganadera australiana. Bueno, se acerca Halloween, Día de Muertos, y vamos a explorar, a conocer los animales que posiblemente nos causen miedo, como una serpiente, como una tarántula. En esta misión vamos a traer a la selva a una tarántula que apareció en el cartel. Se puede meter cerca de nuestras casas, claro. Y hoy la vamos a liberar, así que acompáñanos. Las tarántulas son arácnidos, tienen 8 patas y aunque parece un insecto, hay una gran diferencia entre un arácnido con un insecto, pues los arácnidos tienen 8 patas y los insectos tendrán 6. Una hormiga sería un insecto, una cucaracha, un escarabajo, pero los arácnidos estarán divididos, no tan solo entrarán las arañas, sino también escorpiones, amblipligidos van a estar en la parte de los arácnidos. Y bueno, nos pueden causar mucho temor porque creemos que son venenosos. Sí, van a tener un veneno que les va a ayudar para estar en la naturaleza a salvo de muchos depredadores y también para poder encontrar su comida. Los arácnidos han desarrollado venenos potentes para paralizar a sus presas, para que puedan quedarse en un estado de estatua y con la rapidez y voracidad, como ven a mis guardianas, con voracidad puedan comerlas. Bien, para esta exploración me acompaña Gaia. Ella es Gaia, la negrita, y ella es Lola. Lola tiene muchísima energía, pero es muy buena para olfatear ciertos animales que pueden ser peligrosos si no los llego a ver, una serpiente. Gaia es muy noble, es muy buena para venir caminando ya que ella es muy tranquila y le pasa la tranquilidad a Lola, porque Lola se alborota mucho. Bueno, ellos nos van a acompañar en esta misión y tal vez en alguno de nuestros videos salgan, porque insisto, cada vez nos vamos metiendo más a diferentes selvas que no conocemos y nos podemos llevar sorpresas. Entonces los animales tienen instintos mejores que los de nosotros, que sin duda son una gran ayuda. Así que bueno, les presento a la manada, parte de mi tribu de animales, Lola y Gaia, ¿de acuerdo? Bien, si ya las conocimos, ahora vamos a explorar. En esta misión vamos a dejar a una tarántula en la selva. Las tarántulas son animales que únicamente se van a encontrar en el continente americano. Los europeos, hablando un poquito de la exploración Columbus, ¿recuerdan cuando hablamos de Cristóbal Colón? Bueno, Cristóbal Colón, al colonizar, empiezan a explorar las selvas, las plantas, los animales. Muchos de estos animales pues eran nuevos para ellos. Y entre esos animales, uno que les iba a dar mucho terror, mucho miedo, pues iban a ser las tarántulas. Como una araña, pero van a agregarle pelos. Estos pelos tienen un nombre de pelos urticantes. Todas las tarántulas van a estar protegidas por una gran vellosidad, el cual le va a servir para ser como misiles que los van a poder lanzar en defensa. Así que vean esta imagen de la tarántula con los pelos urticantes. Las tarántulas se pueden proteger con los pelos urticantes y también metiéndose a madrigueras. Construyen madrigueras, es decir, que pueden excavar. Para esto van a estar muy bien protegidas y adaptadas a cualquier tipo de ecosistemas. Pueden vivir en la selva, pero también en desiertos. Son animales muy fantásticos que adquieren, por ejemplo, las tarántulas del desierto adquieren el agua por medio de los insectos. Como tal, no se van a acercar a una fuente de agua, sino que le quitan el agua que llevan dentro los insectos. Y es así como pueden vivir desde una selva donde hay abundancia en agua, humedad,
Pero, ¿qué pasa en un desierto? Lo adquieren por medio del alimento. Son interesantes. Así que empecemos con darle gran valor a las tarántulas porque nos encontramos en México y resulta que nuestro país es el segundo lugar con mayor cantidad de tarántulas. Y si quieren saber cuál es el país número uno, vean el video completo para que se enteren cuál es el país que tiene mayor cantidad de tarántulas en todo el continente americano. Porque recordarán, las tarántulas únicamente viven en el continente americano. Entonces, las tarántulas las encontramos únicamente en el continente americano. Y cuando vienen los españoles y otros más, como Américo Vespucio, que era italiano, viene con nombres que ya se encontraban en Europa. El nombre tarántula viene por un baile que se va a dar en la región de Napoli, en Italia, que se llama tarantela. Es un baile que consiste en que tanto el hombre como la dama va a alzar los brazos y van a dar vueltas. Y este baile se dice que era curativo, pues el baile implica sudar mucho. Y cuando uno suda y un animal ponzoñoso, tenemos el veneno, el sudor nos ayuda a sacar la toxina. Entonces, lo que ellos hacían cuando una araña lobo, que son una de las más peligrosas que va a tener Europa, realizaba una mordida a un hombre, pues bueno, realizaban este baile llamado tarantela. Pero ojo, el verdadero nombre era tarantela. Por venir, es como cuando jugamos el teléfono descompuesto, que nos ponemos en cierta cantidad de alumnos y después, cuando llega al final, la palabra ya llega todo descompuesto, llega otra frase. Lo mismo pasó. De tarantela, baile italiano de la región de Napoli, en América se convirtió en tarántula. Y es por eso que llevan ese nombre, tarántulas. ¿Van a ser diferentes de las arañas? Sí, porque las arañas no van a tener esos pelos urticantes que caracterizan a las tarántulas y van a ser de un tamaño muy grande, teniendo a la tarántula Goliat como la tarántula más grande de todo el mundo, que es como el tamaño de una libreta de ustedes. Imaginen eso, la tarántula Goliat sí que es grande. Entonces, esa será la principal característica que la podamos diferenciar de una araña. Es decir, tienen pelos y el tamaño. Tamaños medianos y tamaños grandes, como la tarántula Goliat. Son sorprendentes, así que en esta misión vamos a dejar a la tarántula que apareció en el cuartel. Entrar a lo desconocido, explorar, pues a muchos no les gusta, les da miedo. Y no se quedan en venir a explorar, sino que lo ven desde la tele, desde Hollywood, las grandes películas. Pero Hollywood ha creado cierto miedo ante estas especies. Como que pueden ser tan grandes y que nos pueden llegar a comer, pero eso es mentira. Sí hay una tarántula que es muy grande en comparación con un insecto, con un arácnido, pero es la tarántula Goliat. No va a ser más grande que nosotros, pero esas películas han generado un miedo cañón. Los depredadores de las arañas pueden ser un cuatí, un mapache. Entonces, para defenderse van a tener estos vellos llamados pelos urticantes para poderlos arrojar y causar una gran picazón, una gran irritación. Si Lola o Gaia ahorita en este momento molestan a una tarántula, se las van a ver muy mal con esa gran picazón que van a tener en su cuerpo. Principalmente van directamente hacia la nariz. Entonces, ocupan mucho la nariz, pero la van a tener lastimada. ¿De acuerdo? Entonces, imaginen, todo esto es un gran dolor para un gran depredador y lo puede hacer un pequeño animalito. Porque realmente, cálmense, realmente el veneno no es tan poderoso
como para mandar a dormir o anestesiar o dejar en modo estatua a un cuatí o a un mapache, sino que son dosis perfectas para lastimar, paralizar a un pequeño ratón, que será de lo cual se van a poder alimentar. Ratones, también algunos otros insectos, ranas, les gustan mucho también los sapos. Pero son dosis que paralizan a pequeñas especies y no a tamaños pues medianos, ¿no? Y eso nos lleva a que una tarántula, por lo menos aquí en México, no van a ser tan peligrosas. Hay arañas como la viuda negra o la violinista que sí van a ser más peligrosas, pero no van a ser tarántulas. Las tarántulas tal vez sí tengan esa apariencia de terror, pero no van a ser tan peligrosas. Ahora, hace un momento yo les mencionaba cuál es el país con que México era el país con mayor cantidad de tarántulas. Es el segundo lugar. Y el número uno es Brasil. Así que en estas selvas se van a poder encontrar muchas tarántulas y por eso decidí liberar aquí a nuestra tarántula que apareció en el cuartel. Esta es la tarántula que apareció en el cuartel Huitzil. La encontré de noche debido a que en el día se la pasan ocultos en una madriguera bajo troncos, pero su actividad empezará en la noche. Bueno, como les dije, todo su cuerpo va a estar cubierto por esos pelos urticantes. Cabe mencionar que los pelos urticantes solamente empiezan a irritar el cuerpo o la mano de un depredador, el bracito, cualquier parte, pero a los depredadores más se le va directamente a la nariz. Los van a irritar cuando la tarántula los lanza. Si nosotros tocamos a la tarántula, no nos hace eso. Solamente es cuando la tarántula nos arroja. Ahora miren. Es una especie que como tal ven, no hace daño, pero muchos creemos que pueden llegar a ser peligrosos. No, no lo van a hacer así. Recordemos, el nombre tarántula proviene de una región al norte de Italia llamado Napoli, que se llamaba Tarantela. Y son esas partes llamadas pedipalpos, los cuales van a ser más chiquitos que que los demás bracitos, los pedipalpos van a ser más pequeños, es decir que si los empezamos a contar, en vez de decir que tiene 8 extremidades, vamos a decir que tiene 10. Los más chiquitos llamados pedipalpos son los que van a alzar cuando están en modo de ataque, algo muy similar como el baile de la tarantela, que alzaban los brazos. Bueno, esta tarántula tiene un nombre científico llamado Brachypelma vagans. Brachypelma vagans, y también es conocido como la tarántula cola roja en diferentes lugares, principalmente en México. Puede vivir en México, pero también la podemos encontrar en América del Sur, y en América del Sur se le conoce como la matacaballos. Imagínense, la queremos ayudar con sus nombres y su mala reputación de las tarántulas, y los nombres no nos ayudan. Pues imagínense, la llaman la mata caballos. No puede llegar a matar a un caballo. Son muy buenas cuando están cerca de nuestras casas. Pues se alimentan de muchos insectos que eso sí tienen unas picaduras que también no son de lo más peligroso, pero sí nos puede dar una fiebre. Así que ellas se encargan de alejarnos. Funcionan como una barrera ante los animales que son algo sucios, entre ellos las cucarachas. Es un menú interesante en la ciudad para las tarántulas, las cucarachas. Así que bueno, esta pequeña tiene un tamaño no tan grande, así que por eso me aseguré de que viniera a la naturaleza muy, muy, muy lejos y que no volviera a tener el contacto con las personas, ya que cuando nace una tarántula, no solamente tiene una hermana, ni dos, ni tres, llegan a tener hasta 100 o en algunas especies 200, 300, hasta las 400 hermanitas van a llegar a tener. Son muchas y la naturaleza ha hecho este plan maravilloso de que nazcan muchas tarántulas debido a que cualquier depredador se las va a poder comer.
de una manera que si los pelos urticantes no funcionan en ellos o no los lanzan a tiempo, será el alimento perfecto y para que hagan como dijo Timón y Pumba, son viscosos pero sabrosos. Entonces es por eso que deben de nacer muchísimos. Y ha llegado a tener una edad pues muy, muy buena, muy acorde para que se quede cerca de la ciudad y la lastimen. Entonces lo mejor será dejarla aquí en una selva donde nadie la pueda molestar, donde nadie la pueda dañar, de parte de un humano. Y así un depredador se la come, es algo pues que bueno, es parte de la naturaleza. Pero mientras los guardianes, porque recuerden, somos guardianes de la naturaleza, guardianes del planeta, vamos a hacer lo que corresponda, ¿de acuerdo? Así que les deseo un maravilloso Halloween, principalmente un Día de Muertos maravilloso, rodeado de su familia. Si pueden compartir este video con sus papás, con sus mamás, para que vayamos juntos perdiendo el miedo a estos emblemáticos animales del Halloween, que nos causan terror, pero realmente tienen un papel muy importante en la naturaleza. Respetando a la naturaleza, respetando a este animal arácnido, no nos hacen nada. Recuerden, si ustedes ven una en casa, no la agarren. Guardianes, todavía no vamos en ese nivel. Seguimos en el nivel 1, pasaremos al 2, pero para que agarremos este tipo de animales, hay que seguir conociendo, explorando la naturaleza con el profe Beto. ¿Están listos? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a buscar el mejor sitio para dejarla. Mejor lugar que en esta selva vi. Sin duda ya acá no hay humanos, entonces está a salvo, pero lo mejor será esas grietas, esas cavidades que se han formado a través de millones de años en las piedras. Y ahí la vamos a dejar. Ya está. Nos despedimos. Yo le puse el nombre de Witsi, como Witsi Araña. Bueno, ya se metió, ¿ya vieron? Así que será un buen lugar para ella. Y de esta manera nosotros seguimos ayudando a la naturaleza. Bien, guardianes, llegamos al final de nuestro video. ¿Qué tal? Hoy conocimos y aprendimos sobre la naturaleza con las tarántulas, con el profe Beto. Les mando un fuerte abrazo de oso grizzly. Pásenla muy bonito en este puente. Disfruten mucho de las fiestas, de la tradición de México, que es el Día de Muertos. Y bueno, sé que a ustedes también les gusta el Halloween. Que disfruten esos riquísimos dulces, esos momentos maravillosos en familia. Y nos vemos en otra exploración con el profe Beto. Algo encontró Gaya. Les cuento qué será en el próximo video. Nos vemos. Bye.